Buen día, mi gente linda. ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo han entardecido? ¿Cómo han comenzado el día o cómo están terminando el día? Una vez más, con ustedes, Norma, desde la ciudad de Hampton, Georgia, con mi día número 15 de este reto abdomen plano. ¿Me escuchan así un poquito que no puedo hablar? Estoy haciendo mi otro tipo de cardio hoy día. Un calentamiento, un cardio bastante intenso. Pero aquí vamos, aquí vamos. Vamos a comenzar hoy, como dije, con el día número 15. Son 4 tipos de ejercicios. Si no me recuerdo mal. 10 repeticiones cada uno. No se olviden. Las 3 llaves mágicas que nos llevarán al éxito dentro de este programa. Número 1. Hidratación. Junto con la hidratación, yo estoy teniendo ahora mismo lo que es energía, bebidas energizantes, que es no aquellas que nos matan, no vaya a pensar en ese que termina en vaca o toro. Algo que nos, al mismo tiempo que me da energía, me fortalece mi sistema inmunológico. ¿Preguntas al respecto? Por inbox, lo que sea, ¿ok? Suplementación, una muy buena suplementación, eso es importante. Nutrición o alimentación, como quiera decirlo. La constancia. Yo sé que la constancia, la disciplina, esa es mi, ¿cómo diría? Mi debilidad. Pero estoy trabajando en ello, con este challenge. Estoy poniendo a prueba mi disciplina. Sé que aquí estoy moldeando mi carácter para grandes cosas que se vienen. Porque si queremos hacer cambios, tenemos que empezar el cambio con nosotros. No tenemos que esperar que cambiara el mundo sin nosotros siquiera dar el primer paso. Listo. Vamos a comenzar, mi gente linda. No calentamiento por hoy, para mí, para usted. Espero que ya lo haya hecho. Si no lo ha hecho, lo hace. ¿Por qué no calentamiento? Porque ustedes notaron que hoy ya siempre lo hago. Pero este calentamiento de hoy estuvo súper, súper intenso, de manera que no lo voy a hacer. Y voy a comenzar con lo que es, me olvidaba algo. Ustedes saben que después de esta sesión de ejercicios, tengo la segunda sesión. Aquella que nos permite forzarnos un poquito más. ¿En qué sentido? Sé que hay personas en las que pues no quieren, su capacidad es mucho más y dicen, no, yo quiero resultados más rápidos, yo esto que estoy haciendo pues como no me sirve para nada, que ni siquiera sudo ni cosas de esas. Para eso es este segundo set de ejercicios. Obviamente hay personas que no pueden, digamos, o no quieren hacerlo, cualquiera sea el caso. No están obligadas de ninguna forma a hacerlo, no lo puede hacer. Pero pues si usted quiere un poquito más de resultados, un poco así como que más rápido, dígame acomodar esta cosa. Bueno, esto que creo que se llama triple. Ok, vamos ahí. Entonces sí, tendría que hacerlo. Vámonos. Vamos a comenzar. Son 4 ejercicios, como les dije. Bueno, si es mi mente, la gente que se va viendo esto, bienvenidos. Los que dan a ver la prisa, también, excelente hacerlo. Ok. For my people que sometimes enjoy me speaking English, my is Spanish. So, I'm about to start my 15 days abs, flat abs challenge. We have 4 sets of exercise, 10 times each one, so we're going to start with the first one. All right. Comencemos. Brazos atrás. Lo más extendido que se puede hacer es no arriba, arriba. 1. 2. 3. Este trabajo en el momento que usted sube un poquito, cuando hacia atrás y baja, ahí es cuando usted trabaja. 4. 5, 6, vamos, 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 vamos. 7. Si usted me está viendo por primera vez, yo no soy entrenadora. Esto que estoy haciendo es de forma genérica. Esto es algo, me
ve un reto que yo me lo he puesto. 10. Vamos con el ejercicio número 2. Así acostados como estamos, vamos a subir nuestras piernas, tratándonos de ponernos, tratamos de poner una forma recta y tratamos y tocamos nuestros tobillos. 1, 2, 3, 4, 5. Les cuento algo. Cada día, day by day, I can touch a little bit close to my this part. Because for me it's really hard. I'm very stiff. Muy, ¿cómo se dice? Una palabra, no sé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo estamos, mismo? El siguiente ejercicio, manos atrás. Piernas arriba. Lo más que pueda. ¿Ok? Manos atrás. En esta vez no va a tocar los pies al piso. No al piso. Arriba. Lo más que pueda, arriba. Vaya. Lento. ¿Ok? 2. Conecte su mente con sus músculos que está trabajando y con una experiencia. 4. Se siente. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ay, Dios mío, que me resbalo. Miren dónde fue terminar. Ok, next one. Next one. We can do it. Scissors. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si quiere agarrar un chin más, hasta donde le dé. El último de este challenge, this is the last exercise from this challenge, ok? Exercise number 5. Ok, we're going to rise up our legs and we're going to kick up. Ok? Vamos a hacer nuestras piernas, vamos a patear hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop drinking your water. You have to drink water. Ooh. Who is there? Oh, Raymond Rivera. Good morning, Raymond. Buenos días, Ramón. O Raymond. Si es tu primera vez conectándote, bienvenido. Si has visto otras veces a esta loquita haciendo locuras aquí, pues qué bueno que hayas regresado. Espero no sea la primera ni la última vez. De acuerdo, vamos al segundo. Este es un poquito más fuerte, quizá nos exige un ching más. Pero es bueno. Ok. Al piso, mi gente. Usted, señor, señora, al piso. Prepárese con su bolita. Con la bolita mágica. Haz tus pies. Dube la bolita. Vamos, uno. Contrayendo los músculos a lo que su cuerpo le dé. ¿Ok? No se olvide. Respire. Siguiente. Vamos con la plancha. No se apague, pero no te digas. Plancha. A planchar lo que está arreglado, mi gente. Contrae los músculos. Respire. Esta es una de las planchas más sencillas. La que se viene. Esa es fuerte. ¿Ok? Otra vez. Ejercicios que usted puede hacerlo en su casa. No necesita ningún equipo. Puede ser en la cumbre, en el piso, en su casa, lo que quiera, como una manta, lo que usted quiera. La pelota no es necesaria, usted puede
comprar esos balones de agua. Usted puede comprar pues, a su esposa, a su esposo. ¿Ok? A su bebé. Nomás no les corte, por favor. El otro día que no te dio una pelota, hice el ejercicio de cárcel. Yo tomé una sandía en mis manos y eso me ayudó mucho. Ok. Ejercicio número 3. Tijeras, tijeras, mi gente. Sigue respirando, vamos a trabajar, estamos trabajando los músculos de la tome. Me dice, I'm not a professional. No, 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 no. I'm not a coach. This is only something that I want to do it. There is a lot of people. When you try to do the same, you know, sometimes I feel lonely. By lack of motivation. But when we have someone crazy around doing things that I want to do it, it's like a little bit more easier. Why I said somebody crazy? Because who is in his own mind get up early in the morning and do this? Okay, this is the second plank. Arriba, arriba, arriba. Now, the third plank. We walk 1 inch with elbows up, back and forth. Adelante hacia atrás. Sé que estoy bajo, no tengo que coger más la cadera, pero no tanto, ¿verdad? Llevamos. ¿Qué les pediría un favor? Si ustedes están mirando estos videos, comentarios positivos son bienvenidos, negativos en una forma. Con respeto un poquito también, ¿ok? No, no, que podemos superar, que me aconsejen, no sé que habrá gente profesional viendo esto. Cualquier comentario con respeto es bienvenido. Sí, mi gente. Recuerden siempre, hay que dar respeto para recibir respeto. Si tú quieres tener éxito en la vida, ese es aquí el asunto. ¿Ok? Vámonos. Otra vez. Mostra la pelota. Arriba los pies. Doblamos las rodillas así. No, vamos a continuar. Only until you feel like you cannot catch your breath. Agarro hasta cuando usted sienta que no puede respirar. Vamos a piso otra vez, la plancha. Ay, pelota, no te vayas. Respira, respire. Hágalo conmigo. Atenta, arriba. Hoy es lunes, gente. Comienzo de semana. Mi cuarto día de trabajo en la semana. Oh, mi mamita linda. Ay, 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 ay. ¿Quién dijo que esto no cansa? Pues claro que cansa, mi gente. Vamos. No se detenga. Parece simple. Usted está contrayendo los músculos todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos por las tijeras. No son mis favoritas, pero tengo que hacerlo. Listo. Siguiente. Déjeme que tome agua al menos. No me exija, por favor, no me exija tanto. Venga acá, otra mi salvación.
the plank, which is where we go like, you know, we're walking with our elbows, like cuando caminamos con nuestros hombros. Adelante, atrás. Cortito, cortito. Estoy pesado, mi gente. Espero que usted también. I hope you're sweating also, eh? Okay. Let me fix this. Put a little bit up. Do you see this? ¿Está mirando esto? La grasa que ando dentro está que llora ahora mismo por mis poros. ¡Y! Tome esa agüita, mi gente. Aquellas personas que se han unido a este Facebook Live ahora mismo, gracias, mi gente linda, por su tiempo. Gracias por ese esfuerzo que usted le está poniendo. Si no hizo ejercicio hoy, no importa, mañana piénselo menos y pongámonos a hacer ejercicio. ¡Uy, Dios mío, que esto se me nubló! Mire eso. Ah, pues que yo no me pongo esto, no les puedo ver. ¿Sabe por qué se nubla? Perdón. Es que pusieron aire acondicionado como locos. Ayer pusieron calefacción. ¡Ay, bendito, si este clima de Georgia es tan loco! Ok, mi querida gente, estaba hablando mientras estaba ahí loqueando, yo haciendo ejercicios, que la vida requiere un esfuerzo. Queremos cambio en nuestro cuerpo, hacemos por nosotros mismos todo el esfuerzo que podamos. No encontramos resultados, algo está fallando. De pronto no te estás hidratando, no te estás suplementando, no estás alimentándote de la forma correcta. De pronto tú contrataste un coach. Pero el coach no va a hacer por ti los ejercicios. Aquellos coaches, de pronto algunos que me están mirando.
En cualquier área que tú seas coach, tú puedes esforzar lo más que puedas, poner lo mejor de ti, pero si la persona o aquella persona que está pateando la pelota o aquel que está tratando de conseguir mejores resultados en su cuerpo, en su vida profesional, en su vida empresarial, lo que sea, si esa persona, hablo de yo, no ponemos los resultados, a mí las ganas, el ñeque, el esfuerzo, no va a haber resultados. Aquí, con esto que estoy haciendo, estoy levantarme cada día en la mañana, estoy moldeando mi carácter, estoy moldeando mi disciplina, estoy mostrándome a mí mismo y queriendo que un poquito mires tú en mí, al menos un poquitito que tú puedes aprender. Ayer estaba escuchando un audio de un libro tan lindo, lo voy a compartir cuál es en su momento. Dice que aquellas personas que no han impactado vidas, que no han ayudado a otra persona en la vida de esa misma persona, es decir, si yo no hago nada por alguien, si yo no impacto las vidas de alguien, mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. Espero que tú encuentres el propósito, hayas encontrado el propósito en tu vida. Dejes una semilla, plantes esa semilla. Ojalá sea una semilla que de un árbol a ciclo largo, no a ciclo corto. Que un día ese árbol pueda producir muchas ramas, sea frondoso. Y esa sombra pueda cubrir a mucha gente y produzcan semillas, produzcan frutos. Y esos frutos produzcan semillas y luego puedan volver a sembrar. Y así sea lo que tú haces, tu conocimiento, tu experiencia, lo poquito que tú puedas aportar, sea de provecho para otras personas. Listo, mi gente linda, con esto me despido, les dejo un abrazo grande, un apretón de manos desde aquí y, ¿por qué no?, un besito en el cachetito. Cuídese, recuerde, de lo mejor de usted. Se va a su trabajo, mi gente, deje empaquetado, o échale por el toilet, flóchele por el toilet, por el baño, quiero decir, flóche todo lo malo. No solamente lo que sale de su cuerpo, sino las malas vibras que de pronto tiene aquello que le acompleja. Flóchelo ahí, vaya a hacer su trabajo llevando paz, tranquilidad. Lo mismo haga en el trabajo al llegar a la casa. Recuerden, su jefe, la gente donde usted trabaja, sus pacientes, lo que sea, no tienen la culpa de lo que esté pasando en su casa y viceversa. Todo lo que pase en su trabajo, déjelo ahí, lleve paz. Paz, paz, paz y tranquilidad. A veces también es mi debilidad, pero estoy trabajando en eso día tras día. No somos perfectos, pero estamos tratando de hacerlo cada día, mi gente linda. No perfectos, pero al menos tratando de hacerlo mejor. Cuídense, les dejo un abrazo grande, mi gente linda. Si usted cree que esta locura que usted acabó de ver le puede servir a alguien, compártalo, lo agradeceré muchísimo. Comentarios, ya los dije. Que el Señor les bendiga, mi gente linda, aquellos que no crean en un ser omnipotente. Yo creo en Él. Si usted no lo cree, lo respeto. Pero déjeme decirle, que el Señor le bendiga, le pase de lo mejor y que tenga un excelente día. Se despide de ustedes esta negrita consentida. Bye, bye.